I am so excited this morning. Estoy tan emocionada en esta mañana. Because I know that God has more. Porque sé que Dios tiene más. Él siempre tiene más. He always has more. ¿Verdad? Right? Estamos listos. And we're ready. Para continuar. To continue. So this morning, así que en esta I'm introducing mañana, the next speaker. Voy a introducir a la próxima expositora. Her name is Olivia Summer Hutcherson. Su nombre es Olivia Summer Hutcherson. She's a dancer, poet, published author. Ella es una bailarina, poeta y autora publicada. A speaker, expositora, and three-time metastatic breast cancer survivor and thriver. Y sobreviviente y vencedora de cáncer de mama metastásico tres veces. Olivia was diagnosed in the prime of her career at the young age of 26. While she was dancing in videos for Madonna and teaching at Broadway Dance Center. Olivia fue diagnosticada en el mejor momento de su carrera, la temprana edad de 26 años, mientras bailaba en videos para Madonna y enseñaba en Broadway Dance Center. Prior to that, she performed with J-Lo, cheered up for the San Francisco 49ers, was a top 30 finalist on So You Think You Can Dance, and competed in Latin ballroom competitions around the country. Ella fue parte del grupo de baile para J-Lo, fue porrista para los San Francisco 49ers, fue una de las 30 finalistas principales en So You Think You Can Dance, y compitió en competencias de Latin ballroom en todo el país. In 2015, everything changed, though, and for the past few years, Olivia has been fighting for her life with countless surgeries, chemotherapies, radiation, and a couple of trips to the ER. Sin embargo, en el 2015 todo cambió y durante los últimos años Olivia ha estado luchando por su vida con innumerables cirugías, quimioterapias, radiación y un par de viajes a la sala de emergencias. Olivia was cancer free for 4 years, but it returned to her bones in 2019 and then again in 2020 with a vengeance, and she has been battling for the past 3 years with her family, friends, and most importantly, God by her side. Olivia estuvo libre de cáncer durante 4 años, pero volvió a sus huesos en el 2019 y luego nuevamente en el 2020 con venganza. Y ha estado luchando durante los últimos 3 años con su familia, amigos y, lo más importante, con Dios a su lado. Olivia published her first poetry book in 2019 called The Show Must Go On, which is available on Amazon and is currently working on the audiobook. Olivia publicó su primer libro de poesías en el 2019 titulado The Show Must Go On, que está disponible en Amazon y actualmente está trabajando en el audiolibro. Most recently, Olivia has teamed up with the Palma Production Company to create a docu-series about her life and how her faith has always managed to keep her grounded. Más recientemente, Olivia está trabajando con la compañía de producción de Palma para crear una serie documental sobre su vida y cómo su fe siempre ha logrado mantenerla con los pies en la tierra. There is a lot to look forward to. Olivia continues to dream big, but also believes in living one day at a time. Staying present is the key. Hay mucho que esperar. Olivia sigue soñando en grande, pero también cree en vivir un día a la vez. Mantenerse presente es la clave. Are you ready to receive Olivia? ¿Están listas on, para recibir a Olivia? Her right now. Woo, come on, church. Vamos a darle una bienvenida cálida, iglesia. Thank you. Gracias. Thank you so much. Let me just get set up here. It doesn't recognize my face ID. How are you guys this morning? ¿Cómo están todas esta mañana? I have to admit, I'm not a morning person, but God woke me up today. Tengo que admitir que no soy una que me gusta levantarme temprano, pero Dios me despertó en esta mañana. Before we do anything, I would like to pray, if that's okay. Antes de hacer cualquier cosa, me gustaría orar. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for another day of life. Gracias por otro día de vida. I pray that you would open up our spiritual eyes.
Oro que abras nuestros ojos espirituales. Open our spiritual ears. Abre nuestros oídos espirituales. Give us a tender heart. Danos un corazón tierno. Lord, I pray that there would be less of me and more of you. Señor, que haya menos de mí y más de ti. That there would be none of me and all of you. Que haya nada de mí y todo de ti. Lord, the only good thing about me is you. Lo único bueno de mí eres tú, oh Dios. Father, I pray that the last 7 years, oro, Señor, que los últimos 7 años, that have been written on my heart, que han sido escritos en mi corazón, would flow out of my mouth, fluyan de mi boca. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. So sometimes, a veces, the message comes first. El mensaje viene primero. Sometimes, a veces, the title comes first. El título viene primero. And because the name of this workshop is called Blossom, y porque el nombre de este taller es Florece, I was thinking about the women in my life. Yo estaba pensando sobre las mujeres en mi vida. The first woman I thought about, la primera mujer en la que pensé, was my grandmother. Fue mi abuela. She was a very strong woman. Ella era una mujer bien fuerte. She worked in the White House. Ella trabajó en la Casa Blanca. My mother, mi mamá, has a PhD. Tiene un doctorado. Raised 2 children by herself. Crió a 2 hijos sola. And did it with red lipstick and high heels on. Y lo hizo con tacones y con pintalabios rojo. My grandmother also used to make the most amazing sauce every holiday. Mi abuela también hacía, cocinaba una salsa de la más deliciosa durante los días festivos. So the title of this message is called, así que el título de este mensaje es, The Sauce. La salsa. What's inside? ¿Qué está dentro? That's the question for you today. Esa es la pregunta para ti en este día. What's inside? ¿Qué hay adentro? We're all going to go through trials. Todas vamos a pasar por pruebas. We're all going to be squeezed. Todas vamos a ser apretadas. What's inside? ¿Pero qué hay dentro? Next slide, please. The theme that we're going to be looking at is perseverance. El tema que vamos a observar es la perseverancia. What is perseverance? ¿Qué es la perseverancia? It's persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. La persistencia es hacer algo a pesar de la dificultad o la tardanza en alcanzar el éxito. What is persistence? ¿Qué es la persistencia? Firm continuance in a course of action in spite of difficulty or opposition. Es continuar firmemente un curso de acción a pesar de la dificultad o la oposición. Next slide, please. When I thought about role models from the Bible who persevered and what their continuous course of action was, cuando yo pensé sobre modelos en la Biblia que perseveraron y cuál fue su curso de acción continua, our number one example was Jesus. El ejemplo número uno para nosotras es Jesús. His continuous course of action was salvation. Su curso de acción continuo fue la salvación. He went after people's souls. Él fue tras las almas de las personas. Then we look at Job. Entonces miramos a Job. His continuous course of action was faith. Su curso de acción continuo fue la fe. Even when his wife doubted him, he shut her down. Aun cuando su esposa lo dudó, ella la silenció. Él la silenció. And finally, we look at Ruth. Y por fin miramos a Ruth. Her continuous course of action was loyalty. Su curso de acción continuo fue la lealtad. She followed Naomi. Ella siguió a Noemí. Now. Ahora. My idea of perseverance, mi idea de la perseverancia, 7 years ago, 7 años atrás, looked a little different than the people in the Bible. Lucía un poco distinta a las personas y estos modelos en la Biblia. Next slide, please. My idea of perseverance, mi idea de perseverancia,
was looking good. Era lucir bien. Dancing good. Bailar bien. Smelling good. Oler bien. And performing good. Y actuar bien. I traveled the world. Yo viajé alrededor del mundo. I made the right connections. Yo hice las conexiones correctas. And I tried to be the best that I could be. Intenté ser la mejor que pude. This was my idea of persevering. Esa era mi idea de la perseverancia. Next slide, please. I got to perform in front of crowds of 70,000 people. Yo pude actuar delante de multitudes de 70,000 personas. In my mind, I had made it. En mi mente yo lo había alcanzado. I was 26 years old. Tenía 26 años. I was living my dream. Estaba viviendo mi sueño. Next slide, please. I was dancing for J-Lo. Yo estaba bailando con J-Lo. When I went to this audition, they told me that I didn't look urban enough. Cuando fui a esta audición, me dijeron que no tenía un look urbano suficiente. And I still got the part. Y aún así recibí la parte. I had the sauce. Yo tenía la salsa. Thank you, Grandma. Gracias, abuelita. Next slide, please. I danced for Flo Rida. Yo bailé para Flo Rida. Next slide, please. In the middle of filming for Madonna. Y en medio de estar en los videos de Madonna. It was my birthday. Fue mi cumpleaños. I was wearing all white. Y estaba vestida de blanco. I remember looking down and there was blood coming from my shirt. Y recuerdo mirar y había sangre en mi blusa. I thought I cut myself. Yo pensé que me había cortado con algo. But I realized that I didn't. Pero me di cuenta que no había sido así. I ran to the bathroom to clean my blouse. Corrí al baño para limpiar mi blusa. Later that night, it started to bleed again. Y más tarde ese día comenzó a sangrar de nuevo. It was coming from my nipple. Venía de mi pezón. I began to panic. Comencé a entrar en pánico. The next day I went to the doctor. Al día siguiente fui al médico. The doctor told me that I was overdoing it. El médico me dijo que yo estaba trabajando demasiado. So I went home. Así que regresé a casa. For 3 days, I woke up in the middle of the night sweating. Por 3 días me despertaba en medio de la noche sudando. I went back to the doctor. Regresé al médico. I told them I wasn't leaving without a test. Le dije que no me iba sin que me hicieran pruebas. It turned out. Resulta that I had breast cancer. Que tenía cáncer de mama. I was so confused. Yo estaba tan confundida. I had never smoked. Nunca había fumado. I had no family history. No tenía historial en la familia. I was in the best shape of my life. Estaba en la mejor forma de mi vida. It didn't make sense to me. No tenía ningún sentido para mí. They sat me down with 5 doctors. Me sentaron con 5 médicos. They told me I needed immediate surgery. Me dijeron que iba a necesitar cirugía inmediata. They wanted to remove both of my breasts. Querían remover ambos senos. They wanted me to go through 4 rounds of chemotherapy. Querían que hiciera 4 quimioterapias. I was going to be losing all of my hair. Iba a perder todo mi cabello. And they told me to freeze my eggs in case I wanted to have children. Y me pidieron o me recomendaron congelar mis óvulos por si un día quisiera tener hijos. And this was all happening overnight. Y todo esto ocurrió de la noche a la mañana. What happened to dancing in front of 70,000 people? ¿Qué pasó con bailar delante de 70,000 personas? So I said, así que dije, if it means saving my life, I'll do it. Si significa que voy a sobrevivir, lo hago. So in this photo, I underwent a 15-hour surgery. Así que en esta imagen yo pasé por una cirugía de 15 horas. I wasn't scared. No tenía miedo. I just did what I had to do. Simplemente hice lo que tenía que hacer.
Last night, Pastor Paula spoke about putting one foot in front of the other. Anoche la pastora Paula habló sobre poner un pie delante del otro. And that's what I did. Y eso es lo que yo hice. I didn't think, I just did. No pensé, simplemente lo hice. I remember waking up in that hospital bed. Recuerdo despertar en la cama en ese hospital. I was in so much pain, I felt like a truck hit me. Y estaba sufriendo tanto dolor que sentía como que un camión me había atropellado. I remember I wanted to say help, but there were tubes in my throat. Recuerdo que yo quería pedir ayuda, pero habían tubos en mi garganta. I wanted to press the pain button, but my arms didn't work. Quería apretar el botón que significaba que estaba experimentando dolor, pero mis brazos no funcionaban. There were tears coming down my face, and I just looked at my mother, and she knew what that meant. Habían lágrimas que caían de mi rostro y miré a mi madre y mi madre sabía lo que eso quería decir. I couldn't brush my teeth. No podía lavarme los dientes. I couldn't bathe myself. No podía bañarme. I couldn't use the restroom. No podía utilizar el baño. I was at the end of myself. Estaba al final de mí misma. I remember my mom sent a pastor to the room. Recuerdo que mi mamá envió o hizo venir a un pastor. I was so mad at her. Y yo estaba tan enojada con ella. I was so humiliated. Me sentía tan humillada. He asked me if I believed in God. Él me preguntó si yo creía en Dios. I thought, what kind of God would do this to me? Y yo pensé, ¿qué tipo de Dios me haría esto? But I also thought, what do I have to lose? Pero también pensé, ¿qué tengo que perder? So he said, would you like to receive Jesus in your heart? Lift your hand. But I couldn't. Así que él me preguntó, ¿quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? Levanta la mano, pero yo no podía hacerlo. So he said, nod your head. Pero entonces él dijo, bueno, pues agacha la cabeza. And I did. Y lo hice. I had no idea what it meant to be a Christian, though. Pero no tenía ni idea lo que significaba ser un cristiano. But Jesus will find you anywhere. Pero Jesús te encontrará en cualquier lugar. God bless the mothers who pray for their children. Dios bendiga a las madres que oran por sus hijos. Next slide, please. I came out of that hospital 5 days later. Yo salí del hospital 5 días después. It was a long road back to recovery. Y fue un largo camino a la recuperación. It took me 1 year to get back on my feet. Me llevó un año poder levantarme una vez más. I wrote every single day. Y yo escribí cada día. I started to birth a poetry book. Comencé a dar a luz a un libro de poesía. At the time, I didn't know it would be anything, but it was something stirring inside of me. En ese tiempo, yo no podía reconocer todavía en lo que se iba a convertir, pero había algo que se estaba agitando dentro de mí. Next slide, please. This was when I started chemo. Aquí es donde yo comencé quimioterapia. Next slide, please. This was the day I shaved my head. Este fue el día donde rasuré mi cabeza. I had to go big. Tenía que hacerlo a lo grande. I did it on the NASDAQ billboard in Times Square. Y lo hice en la pantalla de NASDAQ en Times Square. I remember looking on Google. Recuerdo buscar en Google. For 20-year-olds who were bald. Chicas de 20 años en los 20 que estaban calvas. I only saw photos of Britney Spears. Y solo vi fotos de Britney Spears. I wanted to see girls who looked like me. Yo quería ver chicas que lucían como yo. So I said, let's change the narrative. Así que dije, bueno, vamos a cambiar la narrativa. Next slide, please. Finally. Por fin. In 2016, en el 2016, I got cleared. Me declararon sana. I beat cancer. Yo conquisté el cáncer. I had persevered. Yo había perseverado. I had persisted in doing something difficult despite the delay. Yo había persistido en hacer algo difícil a pesar de la tardanza. I, Olivia, had beat cancer. Yo, Olivia, había vencido el cáncer. That's a very dangerous statement.
Esa es una frase bien peligrosa. Because I said I. Porque yo dije yo. I had received Jesus, but I hadn't received the Word. I hadn't received the Holy Spirit. I hadn't learned how to walk out my faith yet. Yo había recibido a Jesús, pero aún no había recibido su palabra, su Santo Espíritu, y aún no había entendido y aprendido cómo caminar en fe. But God will complete what He started. Pero Dios es fiel para completar lo que Él comenzó. Next slide, please. This was my thought. My thought was one and done. Este era mi pensamiento. Una y se acaba ahí. The scariest thing about making it out of death is that no one teaches you how to live. La cosa más aterradora de salir de la muerte es que nadie te enseña cómo vivir. I'm going to say that again. The scariest thing about making it out of death is that no one teaches you how to live. Lo voy a decir una vez más. La cosa más aterradora de vencer la muerte es que nadie te enseña cómo vivir. Next slide, please. So this was my thought process. My thought process was that I, Olivia, beat cancer. So now I'm going to go back to New York. I'm going to make it. I'm going to get my old job back at Broadway Dance Center. I'm going to get my agent back. And I'm going to show the world that I'm somebody. And if I can make it here, I can make it anywhere. Así que mi forma de pensar fue esta. Yo, Olivia, he vencido el cáncer. Así que ahora voy a regresar a Nueva York. Voy a regresar a enseñar a Broadway Dance Center. Voy a avanzar y voy a lograr todo lo que necesito lograr y mostrarle al mundo que he estado, que he regresado. Next slide, please. But I didn't get my agent back. Pero yo no conseguí reconectar con mi agente. I didn't get my job back at Broadway Dance Center right away. Tampoco conseguí repentinamente mi trabajo en Broadway Dance Center. New York is expensive. Vivir en Nueva York es caro. So I started bartending. Así que yo comencé a trabajar como mesera sirviendo bebidas. Bartending is not a job, it's a lifestyle. Servir bebidas no es un trabajo, es un estilo de vida. I started drinking with my clients. Yo comencé a beber con mis clientes. First it was on the weekends. Primero solo los fines de semana. Then it was on Thursday, Friday, Saturday. Entonces jueves, viernes y sábado. Then it was every day. Entonces cada día. Then after the bar closed, I would go out with my coworkers. Entonces cuando cerraba la barra, yo salía con mis compañeros de trabajo. I'll never forget on a cold, snowy day. Nunca olvidaré en un día frío y lleno de nieve. I went home to my apartment in Hell's Kitchen. Yo regresé a mi apartamento en Hell's Kitchen. My window was wide open. Mi ventana estaba abierta por completo. I fell asleep on my bed. Y yo me dormí en mi cama. I was fully dressed in my clothes. Estaba vestida completamente en mi ropa. With my coat zipped up. Aún con mi abrigo cerrado. My boots on. Mis botas puestas. I have no idea how I got home. No tengo ni idea cómo llegué a mi casa. I woke up the next day at 4 in the afternoon. Me desperté al día siguiente a las 4 de la tarde. Shivering. Temblando. It was snowing outside. Estaba nevando afuera. The window was open. La ventana estaba abierta. I looked at myself in the mirror. Y yo me miré en el espejo. My makeup was smeared. Mi maquillaje estaba derretido en mi cara. And I started to weep. Y comencé a gemir. I didn't like what I saw. No me gustaba lo que veía. I thought to myself, the cancer didn't kill me. Yo pensé a mí misma, el cáncer no me mató. But I'm going to kill myself in this city. Pero me voy a matar a mí misma en esta ciudad. Because I'm running from myself. Porque estoy corriendo de mí misma. Last night you spoke about the ball. We push it down. Anoche tú hablaste sobre la bola y, o la pelota y cómo la empujamos hacia abajo. But it pops up later. Pero sumerge más tarde. I was running from myself. Yo estaba corriendo de mí misma. I didn't know how to process the fact that I almost died a year ago. Yo no sabía cómo procesar el hecho de que casi había muerto un año atrás. I thought about that day in the hospital when the pastor asked me if I wanted to receive Jesus. Yo pensé sobre ese día en el hospital donde el pastor me preguntó si quería recibir a Jesús.
I felt God knocking on my heart. Y yo sentí la mano de Dios tocando a mi corazón. I was still drunk in the morning. Yo aún estaba borracha en la mañana. In a panic, I started to look up churches in New York City. Y en un pánico comencé a buscar iglesias en la ciudad de Nueva York. I found a church on 34th Street. Yo encontré una iglesia en la calle 34. Only in New York you can find service at 7 o'clock at night. Solo en Nueva York encuentras un servicio a las 7 de la noche. I wasn't walking, I was running. Yo no estaba caminando, estaba corriendo. God will chase you down. Dios te va a perseguir. Next slide, please. I ran into this church on 34th Street. Yo corrí, entré a esta iglesia en la calle 34. I'll never forget, the music was so loud. Y nunca olvidaré, la música estaba tan fuerte. I went straight to the front like I lived there, like it was my home. Y yo corrí hacia el frente como que yo vivía ahí, como si fuera mi casa. And there was a sign that said, "Welcome home." Y había ahí un cartel que decía, "Bienvenida a casa." I started weeping. Y yo comencé a llorar. Next slide, please. This song was playing. I'll never forget it. Esta canción estaba tocando y nunca la olvidaré. It's the first Christian song I ever heard. Es la primera canción cristiana que yo escuché. It said, "If you want my heart." Dice, si tú quieres mi corazón. I won't second guess. Yo no dudaré. Because I need your love. Porque necesito de tu amor. More than anything. Más que cualquier otra cosa. I'm in. Yo entro. I'm yours. Soy tuya. Your love's too good to leave me here. Tu amor es demasiado bueno para dejarme aquí. Your love's too good to leave me here. Tu amor es demasiado bueno para dejarme. I stayed on that floor. Y yo me quedé en ese piso. And I couldn't get up. Y yo no podía levantarme. The usher came to me and I couldn't get up. El ujier vino hacia mí y yo simplemente no podía levantarme. I reeked of alcohol. Yo olía de alcohol. I had so much shame. Yo tenía tanta vergüenza. But I thought, if God can love me in this broken place. Pero yo pensé, si Dios me puede amar en este lugar quebrantada. And if this really is home. Y si esta verdaderamente es mi casa. There has to be another way. Tiene que haber otra forma. The pastor said. El pastor dijo. Jesus isn't looking for perfect people. Jesús no busca personas perfectas. He's looking for available people. Busca personas disponibles. I began to stand up. Yo comencé a levantarme. Remember, I told you I didn't know how to live. Recuerda, yo les dije que yo no sabía cómo vivir. The scripture came up. La escritura salió en la pantalla. Jeremías 29:11. First scripture I ever learned. La primera escritura que yo aprendí. For I know the plans I have for you. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Declares the Lord. Dice Jehová. Plans to prosper you. Pensamientos de paz. And not to harm you. Y no de mal. Plans to give you a hope. Para daros en fin. And a future. Que esperáis. I received it. Yo lo recibí. After the service, I called my mom. Y después del servicio, yo llamé a mi mamá. I was 26. Yo tenía 26 años. I said, "Mommy, come get me." Y dije, mamá, ven a recogerme. I broke my lease that day. Ese día yo quebranté mi contrato de alquiler. I told the landlord, "Keep the money." Y le dije al dueño de la casa, quédate con mi dinero. I'm going home. Regreso a casa. Parents, keep praying for your kids. Mamás, continúen orando por sus hijos. From that moment forward, de ese momento en adelante, my priorities changed. Mis prioridades cambiaron. I knew my purpose. Yo conocía mi propósito. Next slide, please. I understood. Entendí that faith, que la fe, family, la familia, friends, las amistades, and for me the floor, which was always the dance floor, y para mí el piso o el suelo que siempre había sido el suelo de baile, was my purpose. Ese era mi propósito. Next slide, please. I had a radical change. Pero yo tuve un cambio radical. My faith was in God, in Jesus, and the Holy Spirit. Mi fe estaba en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo.
I was craving quiet because everything around me had been so loud. Yo ahora estaba añorando el silencio porque todo alrededor mío había consistido de tanto ruido. You can't hear God in the noise. Uno no puede escuchar a Dios en medio del ruido. I was craving time in the Word. Yo añoraba tiempo en la palabra. When we pray, we talk to God, but when we read the Word, He talks to us. Cuando oramos, le hablamos a Dios, pero cuando leemos su palabra, Él nos habla a nosotras. I was praying in English and I was also praying in the Spirit. I never knew what that meant. I wanted to learn to pray in tongues. I wanted to learn to communicate in mysterious ways. Yo estaba orando en inglés, pero también estaba orando en el Espíritu, y yo antes no había conocido lo que significaba eso. Quería orar en lenguas, en el Espíritu. I was listening to live streams. I was listening to sermons. I was just getting as much into me as I possibly could. Yo estaba escuchando prédicas y sermones. Estaba intentando ingerir lo más que pudiera. And God is strategic because He knew I was going to need to fill up. Y Dios es estratégico porque Él sabía que yo iba a necesitar estar llena. Next slide, please. Family and friends. Familia y amistades. I want to say that I now know what healthy friends look like because I had a lot of unhealthy friends. Yo quiero decir que yo ahora conozco lo que son amistades saludables porque antes tuve demasiadas amistades no saludables. I also want to say that I have learned to pray for the unhealthy friends. También quiero dejarles saber que he aprendido a orar por las amistades no saludables. And there's a blessing attached to that. Y hay una bendición con ello. Because the poison doesn't hurt them, it hurts you. Porque el veneno no les hiere a ellos, sino te hiere a ti. Next slide, please. This is one of my favorite scriptures from the Bible. Esta es una de mis escrituras favoritas de la Biblia. Then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights, and no one said a word. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra. For they saw that his suffering was too great for words. Porque veían que su dolor era muy grande, demasiado para palabras. Just take that however you want. Recibe eso como quieras recibirlo. Next slide, please. Faith without works is dead. La fe sin obras es muerta. This was the second time I shaved my head. Esta fue la segunda vez que rasuré mi cabeza. Listen, y'all. Escuchen. As a woman, como mujer, shaving your head, rasurar tu cabeza, is one of the hardest things ever. Es una de las cosas más difíciles. So to have your sisters there with you, así que tener a tus hermanas ahí contigo, it leaves me speechless. Me deja sin palabras. Next slide, please. A few weeks ago, semanas atrás, I was told that the cancer spread to my lungs. Me dijeron que el cáncer se había regado a mis pulmones. I was having a really hard day. Tuve un día bien difícil. I remember not being able to sleep at night. Y recuerdo no poder dormir en esa noche. And I had such a ridiculous thought. Y tuve un pensamiento tan ridículo. I almost called my doctor and asked him, "Am I going to be okay?" Casi llamé a mi médico para preguntarle, "¿Pero voy a estar bien?" But I texted Pastor Paula instead and said, "Can you pray for me?" Pero en vez de llamarle a él, llamé a la pastora Paula y le dije, "¿Puedes orar por mí?" And she said the most beautiful thing in her prayer. Y ella dijo la cosa más bella en su oración. She said, "Where else would we go? Where else would we run?" Ella dijo, "¿A dónde más hemos de ir? ¿A dónde hemos de huir?" Why would we ever go to the doctor when God is the one who created us? ¿Por qué iríamos al médico cuando fue Dios quien nos creó? I'm not discounting the doctor. No estoy diciendo que no hemos de ir al médico. But there are some things they don't have the answer to. Pero hay ciertas cosas o preguntas que ellos no tienen la respuesta. And I've been in churches. Y yo he estado en iglesias.
where it's not safe to say I feel fragile right now. Donde uno no se siente seguro en poder decir me siento frágil ahora mismo. So I thank God. Así que doy gracias a Dios. That this is a safe place. Que este es un lugar seguro. Next slide, please. My sister Emily. Mi hermana Emily. Who's here? ¿Quién está aquí? She said something to me that nobody has ever said to me. Ella me dijo algo que nadie nunca me ha dicho. I was in the hospital a few weeks ago and she said, I wish I could pick up your cross and help you carry it. Estaba en el hospital unas semanas atrás y ella me dijo, me gustaría poder ayudarte a levantar tu cruz y cargarla contigo. I wish you all a friend like that in your life. Yo deseo que todas tengan una amiga así en su vida. Yeah. I believe this is what we're supposed to be doing for our sisters. Yo pienso que esto es lo que debemos estar haciendo por nuestras hermanas. Helping each other straighten out each other's crown. Ayudarnos las unas a las otras a enderezar nuestras coronas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Next slide, please. Okay, this was one of my favorite slides to make. Esta fue una de mis hojas más que me encantó hacer, crear. And I'm on time right now. I'm proud of myself. Y estoy orgullosa, estoy en tiempo. All right. So when I talk about the floor, cuando yo hablo sobre la pista o el suelo, my whole life has been about dancing. Toda mi vida se ha tratado o ha revuelto alrededor de bailar. It's hard for me to stand behind this podium right now and not move for you guys. Es difícil estar aquí plantada y no moverme para ustedes. But after I got diagnosed, pero después de ser diagnosticada, all I could think about was when can I dance again. Lo único en que yo pensaba era cuándo puedo regresar a bailar. And then I was in the hospital. Y entonces yo estaba en el hospital. And then I was in the bed. Y después en la cama. And then I couldn't bathe myself. Y después no podía bañarme. And God told me, be still. Y Dios me dijo, quédate quieta. And I remember so clearly one day. Y yo recuerdo claramente como un día. He whispered to me, the floor was never about dancing. Él me susurró, el piso nunca se trató de bailar. It was about getting on your knees. Se trató de arrodillarte. It was about surrendering. Se trataba de rendimiento. And over these last 7 years, y a través de estos últimos 7 años, I've been able to create a poetry book. Yo he podido crear un libro de poesía. An audiobook. Un libro en audio. A podcast. Un podcast. Do public speaking. Hablar en público. Create magazine articles. Escribir artículos para revistas. Do interviews. Hacer entrevistas. And do TV shows. Y hacer programas de televisión. And all of that came. Y todo eso vino. From getting on my knees. De arrodillarme. Sometimes. Hay veces. We have an idea. Que nosotros tenemos una idea. Of who we think we should be. De quién pensamos que debemos ser. But God's ways are higher. Pero los caminos de Dios son más altos. Next slide, please. This is just a few pictures of some of the things. Aquí están solo algunas fotos representando algunas cosas that I've been able to do. Que yo he podido hacer. And I'm still dancing. Y aún estoy bailando. Plus a lot more. Más mucho más. Next slide. I love this scripture. Me encanta esta escritura. Let everything that has breath. Que todo lo que tenga aliento. Praise the Lord. Alabe al Señor. Praise the Lord. Alabe al Señor. Let everything that has breath. Que todo lo que tenga aliento. Praise the Lord. Alabe al Señor. Next slide, please. He says, "Behold, I am doing a new thing." Now it springs forth. Do you not perceive it? Él dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis?
I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Next slide, please. The joy of the Lord is my strength. El gozo del Señor es mi fortaleza. But where there is no joy, there is no strength. Pero donde no hay gozo, no hay fortaleza. There must be joy. Tiene que haber gozo. Next slide, please. So where are we now? Así que, ¿dónde estamos en el día de hoy? For 4 years, I was cancer-free. Por 4 años, yo estuve libre de cáncer. It was great. Fue fantástico. I did many things. Hice muchas cosas. Many new things. Muchas cosas nuevas. But in 2019, I got diagnosed again. Pero en el 2019 fui diagnosticada una vez más. In 2020, I got diagnosed a third time. En el 2020 fui diagnosticada por tercera vez. I can tell you today. Yo les puedo decir en el día de hoy. I've been through 40 rounds of chemotherapy. Que he pasado 40 veces por quimioterapia. I've been through 30 rounds of radiation. 30 veces radiación. I've been through 3 surgeries. 3 cirugías. 3 trips to the ER. 3 viajes a la emergencia en el hospital. And I have more bad days than good. Y tengo más días malos que buenos. Can I keep it 100 with y'all? ¿Puedo ser 100% real con ustedes? Some days, hay días, it's hard to say God is good all the time. Es bien difícil decir Dios es bueno en todo momento. But he's still God. Pero él aún así es Dios. And he's still good. Y él aún así es bueno. And I thank God. Y yo doy gracias a Dios. That I am anchored. Que estoy anclada. In my faith. En mi fe. That I have my family. Que tengo mi familia. That I have godly friends. Que tengo amistades piadosas. And that I have passions. Y que tengo pasiones. That keep me moving forward. Que me mantienen moviéndome hacia adelante. Because without those things, porque sin esas cosas, I would be stagnant. Yo estaría estancada. I would not have a reason to get up. No tendría razón para levantarme. And I have to speak to myself every day. Y tengo que hablarme cada día. And tell myself, y decirme a mí misma, get up. Levántate. Get up. Levántate. Because there's more. Porque hay más. To this day, hasta el día de hoy, I remember that pastor. Recuerdo a ese pastor. The same one. El mismo. That I was so mad at my mom about. A quien yo estaba tan enojada con mi mamá por llamar. It makes me cry. Me hace llorar. He read me Psalm 23. Él me leyó el Salmo 23. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Aunque camine por el valle de la sombra de muerte. I will fear no evil. No temeré ningún mal. For you are with me. Porque tú estás conmigo. You're my rod and my staff. Tú eres mi vara y mi callado. And you will comfort me. Y tú me consolarás. Do you know what my favorite part of that scripture is? ¿Sabes cuál es mi parte favorita de esa escritura? I will walk through. Que yo voy a atravesar. I will walk through. Yo voy a atravesar. You will walk through. Tú vas a atravesar. Amen. We're walking through it. Estamos atravesándolo. I'm not the only one with a story. Yo no soy la única con una historia. You have a story. Tú tienes tu historia. You're walking through it. Tú la estás atravesando. We're passing through it. Estamos pasando a través de ella. Next slide, please. We must decide every day to walk it out. Cada día necesitamos decidir atravesar y caminar. The small decisions. Las decisiones aún más pequeñas. The small decisions are the big decisions. Las decisiones más pequeñas son las más grandes. I don't make big decisions. Yo no tomo decisiones grandes. I make a lot of small decisions. Yo tomo muchas decisiones pequeñas. With my diet. Con mi dieta. With my exercise. Con mi ejercicio. I wrote a lot of little poems. Yo escribí muchos
pequeños poemas that became a big book. Que se convirtieron en un libro grande. Do you want to go back to school? ¿Quieres regresar a la escuela? Are you overcoming an addiction? ¿Estás venciendo una adicción? Are you leaving a toxic relationship? ¿Estás dejando atrás una relación tóxica? I was in a domestic violence relationship. Yo estuve en una relación de violencia doméstica. That's another talk for another day. Esa es otra plática para otro día. It happens, y'all. Pero ocurrió. A lot of little decisions. Muchas decisiones pequeñas. We're gonna walk it out. Pero vamos a seguir caminando. We're gonna walk it out. Vamos a seguir caminando. We're going through it. Vamos a atravesarlo. Next slide, please. I know it's just one little picture. Sé que es solo una foto pequeña. But a lot of little drops make up the big ocean. Pero muchas gotas consisten o conllevan el gran océano. Next slide, please. A journey of 1,000 miles begins with a single step. Una jornada de 1,000 millas comienza con un solo paso. Next slide, please. So the recap. Así que el resumen. This is how we're going to persevere. Así es que vamos a perseverar. We're going to take a lot of little steps. Vamos a tomar muchos pasos pequeños. Each day. Diariamente. To make a big masterpiece. Para crear una obra maestra. We're going to do it with the help of our faith. Y lo vamos a hacer con la ayuda de nuestra fe. And our friends. Y nuestras amistades. And our family. Y nuestra familia. And our passion. Y nuestra pasión. And we're going to recognize. Y vamos a reconocer. That there's going to be some bad days. Que van a haber días malos. But we're still blessed. Pero aún así somos bendecidas. Because we're alive. Porque estamos vivas. I'm going to leave you with this. Y las voy a dejar con esto. On those bad days. En esos días malos. When you don't know what to say. Cuando no sabes qué decir. And there's going to be those days. Y van a existir. And you're going to get on your knees. Y te vas a arrodillar. And you're going to cry out. Y vas a gemir. Your soul. Tu alma. Will groan for you. Gemirá por ti. There have been moments in the hospital. Han habido momentos aún en el hospital. Recently. Recientemente. I couldn't breathe. Que yo no podía respirar. I couldn't eat. No podía comer. I couldn't even drink water. No podía ni beber agua. I was in so much pain. Yo sentía tanto dolor. I wasn't even sure if I was going to make this conference. No estaba ni segura si iba a poder asistir a esta conferencia. This was a couple weeks ago. Fue solo un par de semanas atrás. And I groaned to the Lord. Y yo gemí al Señor. From my mouth to heaven. De mi boca al cielo. And I know he heard my cry. Y yo sé que él escuchó mi clamor. I just want to encourage you. Simplemente quiero animarlas. Be vulnerable. Sean vulnerables. Because in that place. Porque en ese lugar. He will strengthen you. Él te fortalecerá. In your weakness. En tu debilidad. He will strengthen you. Él te fortalecerá. Thank you. Gracias.